En materia de financiación hay que lanzar dos mensajes muy claros. Uno, que el sistema de financiación actual perjudica y maltrata, discrimina a la comunidad valenciana y estamos todos de acuerdo, pero hay que recordar que se aprobó en 2009 por un gobierno socialista con el voto a favor de Pedro Sánchez y con el voto en contra de Mariano Rajoy. Eso hay que recordarlo siempre. Y es verdad, discrimina a la comunidad valenciana, ya lo decía yo como consejero y me alegro que el presidente de la EITAT se haya incorporado a la reclamación y reivindicación que no hizo cuando nosotros estábamos en la EITAT valenciana. Y segundo mensaje muy claro, la reforma del sistema de financiación no es cosa de uno es cosa de todos, porque estamos en un gobierno en minorías, porque se tiene que llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas y 12 de ellas están gobernadas por socialistas y porque el acuerdo al que se llegue tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y estamos en minoría parlamentaria y habrá que negociar con todos los grupos políticos y eso es muy importante que se tenga en cuenta, que no es cosa del gobierno de España la negociación y el acuerdo del modelo de financiación, que es cosa de todos los grupos políticos y de de todos los gobiernos nacional estatal autonómicos en esa negociación del nuevo marco de financiación territorial y a partir de ahí eh, tendrá que ser cada uno el que eh, establezca su posición de acuerdo de negociación y de diálogo. yo lo que quiero es por parte de la valenciana que no se diga no a todo como se está haciendo hasta ahora, que no se tenga un discurso victimista de forma permanente y continua con Madrid y que se tenga una actitud constructiva y positiva sabiendo que el acuerdo de modelo de financiación nos jugamos mucho los valencianos, que el partidismo hay que dejarlo al lado, que el discurso de victimista hay que aparcarlo y que lo que tenemos es que dialogar eh, con una mentalidad abierta, con una negociación permanente y buscando el pacto entre todos los grupos políticos en defensa de los de los, de los valencianos.